Soy Lucina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En Toco. Bien, gente, en el video de hoy vamos a continuar con lo que son las estructuras repetitivas. Sin ir más lejos, en el último video vimos el while, también conocido como mientras, que es una de las principales estructuras repetitivas que se utilizan tanto en JavaScript como en cualquier lenguaje de programación. Hoy vamos a ver otra, que es el for, el cual voy a explicar a continuación. Lo que sí te digo, si hasta ahora no le diste click a me gusta, dale, que nos ayuda muchísimo a, por favor, posicionar estos videos y que más gente los pueda ver. Como así también dale click a la campanita, suscríbete a Toco, que te avise los próximos videos que vamos subiendo. Y sobre todo nos ayudas muchísimo a seguir creciendo en el canal. Y no te olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y que puedes compartir estos videos para cualquier persona que le pueda servir, que estoy segura que hay mucha gente que seguramente está queriendo empezar en estos temas. Dicho ese paréntesis y hablado un poquito al respecto, vamos a ver qué es la estructura for. Si hacemos la traducción al castellano, for significa para. Va a decir para, profe. Sí, y van a ver ahora por qué se llama para. Básicamente lo que tiene el for es que generalmente es una estructura que tiene también determinada la cantidad de veces que se va a ejecutar, y generalmente esta cantidad de veces está controlada por un contador. También hay otra estructura que es el for each, pero que vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene una característica particular donde no es necesario un contador. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el for, gente, así como el while tenía mientras, es decir, while, la palabra reservada, y una condición. Y luego, si queríamos incrementar un contador, teníamos que hacerlo dentro del bucle, como que era un poquito más complejo, y declarar la variable contador afuera y demás. Todo esto que hacíamos en tres líneas con el while, con el for lo podemos hacer en una sola. Me dice, profe, pero esto es una maravilla. Sí, porque el for tiene tres partes. Esas tres partes son la inicialización de la variable, que se acuerdan que en el while lo hacíamos afuera del bucle, ¿sí? Luego, la condición de finalización, que se acuerdan en el while, la teníamos en la misma línea del while, ¿sí? Y luego la modificación de la variable, es decir, si aumentamos un valor, decrementamos o qué hacemos, que justamente lo hacíamos adentro del bucle en el while. En el for, todo en una misma línea. Me voy a decir, profe, pero esto es maravilloso. Fíjense lo sencillo que es. For, es decir, para una variable, en este caso vamos a llamarle i, ¿sí? Porque viene de índice, ¿sí? Índice nos dice en qué posición estamos, como un índice de un libro que nos dice página 0, 1, 2, 3. Bueno, acá la i es el índice de qué, en qué vuelta estamos del for en este momento, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre que queramos. En este caso, i se suele utilizar casi siempre por convención. Para mi variable índice, que es igual a 1, mientras sea menor a 10, que en este caso si arrancamos en 1, ojo con esta condición, ahora en la práctica lo vamos a ver, incrementame de 1 en 1. Fíjense las tres partes: inicialización de la variable, condición de parada y mi modificación, que puede ser incremento o decremento. Acuérdense que el i++ es como si yo tuviera i igual a i+1, es decir, incremento 1 al valor que tenga en ese momento. Y fíjense cómo directamente va dentro el mensajito que quiero mostrar por pantalla, como hicimos en el while, pero no tenemos ya que ni declarar una variable afuera, ni modificar esa variable acá adentro, sino que en cada vuelta se hace tanto la modificación, como la comparación de la condición, como, solo en la primera, la declaración de la variable como tal. ¿Se entendió a grandes rasgos hasta ahí, gente? ¿Medio? Decime en los comentarios si hasta acá se entendió. Y si no, vamos a la práctica y te muestro cómo quedó o cómo va a ejecutarse todo este código. Vamos a eso. Bien, gente, ya estamos acá en CodePen.io para hacer la práctica y vamos a simular el mismo código que vimos recién en la teoría. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan que en el while, como dijimos, tenemos que declarar la variable contador? Acá en el for no hace falta. Solo necesitamos poner la condición de parada, la declaración de nuestra variable que va a controlar el bucle y el incremento, decremento, modificación, todo en una misma línea. Entonces, acordémonos que el ejercicio era lograr que un cartel se muestre 10 veces para que en cada vuelta nos diga en qué número de vuelta está. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer for, ¿sí? Y acá vamos a poner bar
vamos a declarar nuestra variable índice, que va a arrancar, y acá hay una duda, ¿en 1 o en 0? Acuérdense, si arranca en 0, vamos a probar que arranque en 0, ¿sí? Luego sigue, separado por punto y coma, mi condición de parada. Acuérdense, si arranco en 0, tengo que poner menor. Si arranco en 1, tengo que poner menor o igual. Vamos a probar los dos casos. Y luego mi condición de parada, tengo que poner el incremento o decremento. Si fuese decremento, o sea, restando, es menos menos. En este caso es I más más. Acuérdense, significa que va a ir sumando por cada, en cada vuelta 1. ¿Bien? Ahora, apertura y cierre la estructura. Y voy a poner mi cartelito. Console log. Y acá voy a poner vuelta número. Y voy a concatenar la I. Que como les conté en el video pasado, no estoy haciendo acá una suma, agregando 1 ni nada a la I en este caso, que es mi contador, sino, o mi índice, sino que lo que estoy haciendo es concatenando, es decir, uniendo este texto, que se llama vuelta número, con el número que tenga en ese entonces mi I, para mostrar un cartelito por pantalla. Bien, ahora acuérdense, como inicialicé en 0, mi condición es menor a 10, pues se tiene que ejecutar 10 veces. Va a arrancar en 0, va a terminar en 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repetí 10 veces, pero como arranco contando en 0, va a terminar con índice 9. Si yo arrancara en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense la diferencia. Vamos a probar las dos. Hecho esto, gente, vamos entonces ahora. Ahí acabo de guardar. Vamos a hacer clic en consola. Vamos a abrir acá para que se vea. Y fíjense, gente, cómo arrancó en la 0, acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahora, acuérdense, arrancamos en 0, por eso va hasta 9. Vamos a suponer que yo quiero que arranque en 1 y vaya hasta 10. Igual que en el caso anterior, cambiamos la declaración. Va a empezar en 1 y mi condición va a ser menor igual a 10. Vamos a borrar nuestra consola. Se ejecuta de vuelta y fíjense cómo arranca efectivamente en 1 y cuenta como los humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. ¿Se entiende la diferencia también, gente? ¿Qué pasa si arranco en 0 o arranco en 1? Acuérdense que lo de arrancar a contar en 0 es una convención que se utiliza en el mundo de la programación, pero ustedes pueden adaptar el código a lo que ustedes necesiten. ¿Se entendió este ejercicio, gente? Si es así, déjame en los comentarios si se entendió. Si tenés dudas, déjame en los comentarios, que siempre trato de responder lo antes posible. Y si no respondo yo, alguno de los chicos que ve el video seguro que va a tratar de ayudarte y va a tratar de contestarte las dudas que tengas. Sin ir más lejos, fíjense cómo en una sola línea podemos resumir lo que en el while tenemos que hacer en varias. Y eso hace que el for sea una de las estructuras más utilizadas dentro de lo que es JavaScript y muchos otros lenguajes de programación por su simplicidad de uso. Así que, sin dar más vueltas, gente, vamos al final del video y quédense hasta el final, que tengo varias cosas para contarles. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan quedado hasta el final de este video. Si es así, denle clic a me gusta, suscríbanse, denle clic a la campanita, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en todo Coco, que cada vez está más grande. Estamos a esta altura hoy, que es febrero-marzo de 2023, llegando a casi 60.000 suscriptores, lo cual es una locura. Así que si querés apoyar para que tal vez, no sé, a fin de año podamos llegar a los 100.000 y tener nuestra plaquita acá atrás, que sería espectacular poder lograrlo y que vos formes parte de ello, suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que, gente, sin ir más lejos, el próximo video vamos a continuar viendo distintas opciones. Y también se viene dentro de poquito un video de nuevo, como a ustedes les gusta, de JavaScript, de un ejercicio integrador, que yo sé que eso a ustedes les encanta, para poner en práctica todo lo que venimos haciendo. Así que, gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en Atoku Academy, donde sí, están aprendiendo JavaScript y quieren, por ejemplo, tirarse para el mundo del frontend. Tal vez quieran aprender HTML y CSS y tienen en la academia un curso gratuito y con certificado de HTML y CSS para empezar totalmente desde cero. Así que pueden seguirlo, pueden empezarlo totalmente gratis y bajo su propio ritmo, es decir, on demand. Así que no se lo pierdan, gente. Esa es la noticia que les quería dar, que ya está oficialmente en la academia y que pueden complementar con este curso. ¿Por qué no? Gente, nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En Toco. Chao, chao. Thank you.